Hola, eu son Pablo. E eu Tony. Neste vídeo vamos falar dos principais aspectos da apicultura das abellas. Aquí podedes ver unha colmea que está composta de base, tabla de voo, cámara de cría, alza de mel, tellado. Entre tapa. Las colmeas solo hay una reina que vive dentro de la colmea. Alimentase durante toda su vida de manera real. Dentro de las colmeas viven a reina, las abellas y los zánganos. Las reinas son las que ponen los ovos y las abellas no pueden ponerlos debido a que tienen sus sistemas reproductores atrofiados. La vida de las reinas es de entre 4 y 5 años. Las abellas tardan 21 días en nacer y los zánganos 24. Las abellas en invierno viven 190 días y los zánganos 50. Ahora vamos a proceder a ver la estructura interna de una colmea. Por una parte 2. Y estas son las abellas. Aquí podéis ver un panal repleto de abellas. En él. Mira, aquí está la reina. Esta sería la reina de la colmea. Pero la visión es espectacular, ¿o no? Y hacemos un corte de pelo después. ¿Un corte? De pelo. Vale, esto es cría operculada. Esto es cría que está a punto de nacer. ¿Vale? Y luego os enseñaré un detalle. Si lo encuentro. ¿Aquí? ¿Qué es madre? Lo que te recomiendo es que no tengas miedo, porque eso sí que lo huele. Bueno, lo huele. Ya. Sí. Más cría operculada. Repite, que como fuera vamos. Y en este caso, en esta colmea, tenemos otra reina. Vale. Aquí tenemos otra reina. ¿Vístela? ¿Ves a otra reina? Vétela. A ver, vétela vos. Sí, pensaba que decías para la cámara. Pues, No. Y entonces, si antes dijimos que solo tenía una reina, ¿cómo está teniendo dos reinas? Pues no, no sé. Vale, porque este es una asuntanza que fago un inverno cuando las colmeas están débiles.
Hola, yo soy Pablo. Y yo soy Tony. En este vídeo vamos a hablar de los principales aspectos de la apicultura y de las abejas. ¡Buah, me cago en todo! Venga. Aquí podedes ver una colmea que está composta de base. A vida das raíñas. Para. ¡Hostia, claro!